Toma esto. ¡Te voy a acusar con mamá! ¡Oye! Esperanza. Pie izquierdo azul. ¿Y la mano? Al verde. ¡Ay! Última vez. ¿Quieren palomitas? ¡Oh! Sí, en serio. De acuerdo. Oh, ¡hola! ¡Vaya! ¿Estás en casa? ¿Sí? ¿Y cocinando? Sí, bueno, ya sabes, no voy a cortarme, no se preocupen, señoritas. Es algo inusual, pero sí estoy haciendo una comida 5 estrellas. Bueno, son manzanas y queso. Manzanas y queso 5 estrellas. ¡Ah, sí! Sí, dame un poco. Siéntense, chicas, se los llevaré. Se ve ¿Vamos? Bien. Sí. Hope. Jason dijo que se encargaría de mis vuelos, que me veo muy cansado. Coman un poco. ¿No van a comer? ¿No tienen hambre? No tengo hambre. ¿Por qué no, cariño? Es una linda sorpresa tenerte en casa. Sí, la sé. Yo también estaba sorprendido. Jason tomó mi vuelo. Dijo que me veía muy cansado, así que... ¿Cansado? Lo sé, gran cumplido. ¿Y pero aquí acepté estás? Y estoy aquí feliz. ¿Cómo estuvo la escuela, chicas? Bien, hicimos manualidades. ¡Qué bien! Natalia es mala con todos. Se burló de mi playera. Eso es malo. ¿Qué hizo la maestra al respecto? La envió a la dirección. Se lo merecía. Bueno, la mamá de Natalie estuvo en el hospital y ella se ha estado quedando con su abuela. No creo que sea fácil verla pasar por lo que está pasando. No, es malvada y ya. Siempre ha sido malvada. Cariño, cariño. Mira, a veces a la gente le pasan cosas malas en la vida, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? Obviamente no estuvo bien lo que hizo. Pero si la tratan bien, aunque sea mala, se volverá amable. Ella es mala con nosotras todo el tiempo. Y nunca le hemos hecho nada. Es cierto. Recuerda esto, Hope. Una vez malvada, siempre serás malvada. ¡No! De acuerdo, muy bien. Vamos, debemos preparar las flores para el cumpleaños de Pinky Winky y Barry McGarry. Sí, por cierto, amo tu cabello. Son muy bonito, hermana. Gracias, el tuyo también. Tengo tréboles, creo que les gustará. Oh, yo también tengo algunos. Toma. ¿De verdad están jugando Barbies? Sí, ¿qué tiene de malo? Oh, por Dios. ¿De verdad no entienden lo infantiles que se ven? ¡Qué gracioso! Tranquila, no tiene nada de malo.
¿Estás bromeando? Maddie, no. No lo entienden. Sus muñecas tienen cerebros más grandes que ellas. Mi mamá dice que si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¡Oh, qué lindo! ¿Escucharon eso? La pequeña Hope quiere que escuchemos a su mami y proteger a la boba Lily. Necesitan ser realistas y madurar como nosotras. Vamos, chicas, no quiero que me vean hablando con estas tontas, jugando con sus muñecas. Andando. Son malvadas, ¿recuerdas? Y la peor de todas es Natalie. Pero papá dice que las ignoremos. Piensa en algo divertido y mejorará todo. Es fácil para ti decirlo. A ti casi no te molestan. Yo las soporto todo el día, todos los días en cada clase. No puedo escapar. Siempre están ahí y siempre son crueles. No puedo hacer nada. Desearía que no fueran tan malas. Antes éramos amigas y estábamos juntas. No la entiendo. ¿Qué pasó con esos tiempos? Eran tan diferentes a como son ahora. La gente cambia. Pasan cosas buenas como en los cuentos que nos lee mamá. Esperemos que vuelvan a cambiar. No sé qué haría sin ti. Te quiero. Ahora sigamos jugando. Piensen en todo lo hermoso y en todo lo admirable. En lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme. Y el Dios de paz estará siempre con ustedes. Si queda alguna esperanza, es Cristo. Podremos difundir esa palabra, podremos difundir ese evangelio y hacer que otros experimenten la esperanza a la que nos aferramos. Estaba pasando por tiempos oscuros cuando leí este increíble libro. Buenos días, hombres de Dios, por el difunto Patrick Wesley Wheeler. Lo recomiendo encarecidamente, los ayudará a superar todo. ¿Por qué papi no vino hoy? Sí, hace tiempo que no viene. Porque su padre tiene otro vuelo esta noche. Trabaja muy duro. Y los pequeños sigan a la señora Capetillo a la clase infantil. Niños y adolescentes, vengan conmigo. En Filipenses capítulo 4, versículo 8-9 dice... En fin, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo noble, en todo lo justo, en todo lo puro. Miren la boba Lily, la pequeña Hope está limpiando el lugar. Torpes, ¿dónde estaba su papá hoy? No lo vi. Tuvo un vuelo temprano. Mi papá es un gran piloto. Escuchen, tontas. Sé que será difícil comprender para sus pequeños cerebros, pero necesito que escuchen con mucha atención. En el mundo real les dirán cuando se equivoquen, y bueno, se equivocan. Como por ejemplo... Piensan que su papá es un gran piloto y les decimos que no lo es. ¡Pum! ¡Suelta micrófono! Noticia fresca. De nada por decirles la verdad. Muy bien, chicos. Sentémonos y empecemos la lección de hoy. Quiero darles... No te preocupes por ellas. Nos tenemos la una a la otra. Será siempre más de lo que ellas tienen. Vamos, hermana. ¿Estás bien? Sí, perdón, solo me
Acaloré, estoy bien, ya pasará. Debiste escucharme y quedarte en casa como recomendó el doctor. Podría haber traído a Nat a la iglesia. No necesito que me digas, te lo dije, necesito aire acondicionado. De acuerdo, Nat, enciende el auto. Pon el aire acondicionado al máximo. Vayan al coche, iré en un minuto. Vamos a refrescarte. No quiero ser una molestia. Cariño, no es una molestia. Siempre que pueda ayudar, lo haré. Gracias. Perdón, mamá, me quedaré en casa la semana que viene. Me sentí más fuerte en la mañana y pensé que podría hacerlo. Melissa, yo soy la que debería disculparse. No quise ser dura o mala, pero me asusta cuando te pones así. Me asusta mucho. Lo sé, yo... Debí quedarme en casa y solo quería salir a escuchar un sermón, por lo menos. Pero ahora entiendo. Cáncer de páncreas. Mamá me ha ayudado mucho con Natalie mientras yo hago todo el tema de la quimioterapia. Siento mucho oír eso. Si no te importa que pregunte, ¿dónde está el padre de Natalie? No lo he visto por aquí. Natalie nunca conoció a su padre. Se fue antes de que ella naciera. Creo que le molesta ver a las otras chicas con sus padres. No es justo para ella. Hacemos lo que podemos, pero... Y esperamos que nos arrepienta de nuestro pasado. El pasado es pasado por una razón y ahí es donde debe quedarse. Y sabes que tu futuro se ve mucho mejor de lo que se ve ahora, así que sigue luchando, saldrás de esta, chica. Gracias. Saldrán de esto. ¿Alguien sabe por qué esto es lo que más me gusta hacer al final del día? ¿Por qué, Abue? ¿Por qué? ¿No van a adivinar? No puedo decirles sin que traten de adivinar, así que tiene de divertido. Fácil, porque es cuando te relajas. Ah, bueno, es un gran punto, pero no exactamente. ¿Por qué leemos nuestro libro favorito? Tenemos muchos libros favoritos. Es cierto. ¿Verdad? Porque ganamos perspectiva y conocimiento. Buena respuesta. Sí, es buena. Pero la respuesta correcta es... que puedo pasar un rato tranquilo con mis chicas favoritas. Oh. Espera. ¿Quiénes son tus chicas favoritas? Bueno, tú, tu hermana y tu madre, por supuesto. ¿No es obvio? Es bastante obvio. Sí, bastante obvio. Sí. ¿Lo dices en serio? Cada palabra. ¿Qué versículo vas a leer hoy? Es de Éxodo, Efesios 1, de Corintios. Ese es mi favorito, es el mejor. Solo te gustan esos porque tienen tu nombre. Oh, bueno, en realidad esta noche vamos a leer a Pedro. Oh. ¿Todas listas? Estamos más que listas. Oh, pero las muñecas están listas. Porque la última vez hubo muchas interrupciones, eso no puede pasar. Fue grosero y completamente innecesario. No serán groseras, ni una, lo prometemos. Se portarán bien. Esta vez estarán calladas. Ni sabrás que están aquí. De acuerdo. De acuerdo. Si lo prometen, está bien. Ellas también lo prometen. Bien. ¡Lo prometemos! ¡Lo prometemos! Cielos, bien, empecemos. Confíen a Dios sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. ¡Apúrense, chicas! ¡Nos vamos a la iglesia en 15 minutos! ¡No podemos llegar tarde! ¡Ya estamos listas, mamá! ¡Bien, vamos! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Ya estamos listas! ¡Deja de estresarte! ¡Vamos, Hope! ¡Aún podemos terminar la fiesta de té! ¡Ya no tengo ganas de jugar! No hagas eso. Te vas a despeinar. Siéntate. ¿Qué te pasa últimamente? Ya nunca quieres jugar a las muñecas. Siempre te digo que no toques mis muñecas, ¿y ahora no quieres jugar con ellas? No me siento muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez estás enferma? Siempre te enfermas. Estoy cansada. Como sea, igual ya tenemos que irnos. Apúrate, llegaremos tarde.
Hope, pon atención. Hope, te estás perdiendo el servicio. Mami, no me siento bien. ¿Podemos ir a casa? Es lo único que dice ahora. Nunca quiere jugar conmigo o con las muñecas. Hope, déjame tocarte. Hope, ven aquí. Está hirviendo. Vámonos, andando. No veo señales de infección en sus oídos, nariz o garganta. Que siga tomando electrolitos y descansando. Ha sido una semana calurosa y ha llegado mucha gente con golpes de calor. ¿Hay algo más que podamos hacer? Dele Tylenol para bajar la fiebre y consulte a su pediatra mañana. Si la fiebre vuelve a subir, llévela a urgencias. ¿Urgencias? De acuerdo. Que siga tomando agua fría y comida ligera. Es todo por ahora. De acuerdo. Bien, gracias. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, pequeña? ¿Cómo te sientes, hermana? Hola, pequeña. Hoy vamos a sacarte un poco de sangre y puede que te duela un poco. Pero sé que eres fuerte y también quiero agradecerte por ser tan paciente conmigo. Ya sabes, ya que eres mi paciente. Jaja, qué gracioso. Hope, discúlpate ahora. Oh, no, fue una broma terrible. No me gustan las agujas, ni un poco. Me dan miedo. Sí, te entiendo, a mí tampoco me gustan. Pero solo así sabremos por qué no te sientes bien. Y tal vez debamos hacer una resonancia si los estudios de sangre no son concluyentes. Bueno, lo que sea necesario para resolver esto, hagámoslo. Sí, bueno, tal vez mañana no la lleven a la escuela. Necesita mucho helado. Y también descansar. Muy bien, sí, muy totalmente. Bien, así que nos vemos dentro de poco. Gracias, doctor. Claro. Se lo agradecemos. Adiós. Gracias. Adiós. Hola. Hola, mamá. Siento llegar temprano. Me gusta evitar el tráfico. Me sorprende que no estés en la NASCAR. Ah. De hecho, es el momento perfecto. Tengo una reunión con mi grupo de marketing y necesito que le revises la temperatura a Hope y te asegures de que no está... ¿Quieres que las lleve a la escuela? No, yo las llevaré. Solo dale a comer. Yo las llevaré. Hola, chicas. ¿Qué cereal será hoy? Ya quiero Cinnamon Crunch. Bien. No tengo hambre, aún no me siento bien. Me comeré el suyo entonces. Una orden doble de Cinnamon Crunch, por favor. No tienes que ser glotona, Lily. Un plato es más que suficiente. Oye, ¿qué tal un plátano? Oh, debo revisarte la temperatura. Quitemos eso de encima, ¿sí? Abre bien, aquí vamos. Lo tienes. Bien. Cinnamon Crunch en camino. Sí. Déjame ver. Oh, ¿estás bien, pequeña? ¿Segura que no quieres comer algo? Tal vez te haga sentir mejor. Bien, comeré un plátano. Hola. Hola. Sí. Claro. Sí, a la una está bien. De acuerdo. Gracias. ¿Qué pasó? Era el doctor Silver. Dijo que llegaron los resultados y que tenemos que ir de inmediato. ¿Por qué de inmediato? No lo sé, pero sonaba un poco serio. Ya sabes cómo son los doctores, siempre son serios. Toman clases especiales para no sonreír en público.
7 años de una universidad seria para obtener un título serio. Créeme, no se ríen. Ni aunque les hagas cosquillas. Mami, ayúdame. La abuela tiene razón. Seguro solo dirá que tiene piojos. ¡Qué asco! ¡Tiene piojos! ¡Aléjense todos! No es cierto. Fuera piojos. Solo por si acaso. De seguro sí tiene. ¿Escuchaste? Pues tú me los pegaste. ¡Por Dios! ¡Tiene piojos! ¡Piojos! ¡Ella se los pegó todos! Vamos, chicas, debemos irnos. Maya, estoy impactada. ¿Hospitalizarla? ¿Es una broma? Me preocupan algunos de los resultados de la sangre de Hope. Dijo que sus síntomas no eran tan graves. Que era una niña con un sistema inmune debilitado. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido, todo. Sus síntomas muestran signos de muchas condiciones. La hemorragia nasal y la anemia apuntan en una dirección. El apetito y la digestión apuntan en otra, a su fatiga constante. Dijo ¿sabes? Que podía tener anemia, o colitis ulcerosa, o Crohn, o fibromialgia. ¡Ya es suficiente! Mire, quiero hospitalizarla. Que un equipo de especialistas trabaje en esto. ¿Cuánto tiempo planea tenerla aquí? Bueno, temo decir que este podría ser su nuevo hogar por un tiempo. ¿Podemos quedarnos con ella? Sí, creo que sería lo mejor. De acuerdo. Necesito llamar a mi esposo. Iré tan pronto como pueda. No puedo simplemente irme de aquí ahora, ¿sabes? De acuerdo. Ven lo antes posible. Y Ana, no te preocupes. Todo se solucionará al final. Siempre es así. Te amo. Yo también te amo. Mami, mi maleta pesa mucho. ¿Puedes llevarla tú? Sí, lo que necesites, lo que sea. Solo dímelo a mí o a papá, ¿de acuerdo? Lily, ven a despedirte de tu hermana. Ya nos vamos. Quiero que tengas esto. Te mantendrás salvo. Pero es tu favorita. Te amo, Lily. Te extrañaré. También te extrañaré, pero no por mucho. Volverás pronto. Y la abuela y yo te visitaremos, ¿verdad, abue? Cuando tu mamá nos diga que podemos, sí. Lily, la abuela te dará de comer. Pórtate bien con ella, ¿sí? Siempre es buena conmigo. Y mamá, gracias por toda tu ayuda. Ni lo menciones. Bien, nos vemos pronto, Hope. Adiós, hermana. Adiós. Adelante. Hola. Voy a ver cómo estás. ¿Cómo te sientes? Estoy harta de gelatina. ¿Cuándo me hartaré de comer langosta? Cuando el doctor diga que puedes volver a comer sólidos. Vi una guitarra cuando entré. ¿Te gusta la música? Me gusta la comida. Amo la música. ¿Has escrito alguna canción? He comenzado unas, pero nunca las termino. Yo escribí una canción hace poco. ¿Quieres oírla? Creo que te gustaría. Sí. And when I feel like I just can't go on, hope is restored, my hope is renewed. I am reminded that you always come through. So I know that I'll beat this too. Oh Lord, because my hope belongs to you. Thank you.
Hola, doctor. Soy Arthur. Doctor Silver, un placer conocerlo. ¿Qué pasa con Hope? Hope tiene una rara enfermedad de la sangre, llamada hemosiderosis pulmonar idiopática. ¿Qué significa eso? ¿Puede decirnos más? Es terminal. La posibilidad de que tenga esto es de una entre un millón. Bueno, ¿y cuántos han sobrevivido? Bueno, hay un caso conocido en los Estados Unidos. Pero les aseguro que haremos todo lo posible para ayudar a su hija a combatirlo. ¿Estás 100% seguro de que tiene eso? ¿Dijo que la probabilidad de que lo tenga es de una en un millón? ¿Estás seguro de que es eso? Dijo que solo una persona ha sobrevivido. Sí, nos dice que nuestra hija tiene una sentencia de muerte. Más vale que esté seguro de lo que dice. Miren, lo siento, pero esto es lo que le pasa a Hope. Quiero decir, la hemorragia interna es muy grave. El cuerpo eventualmente eliminará el exceso de sangre, pero el daño residual causado a sus pulmones. ¿Qué están haciendo para tratarla? ¿Qué planean hacer? ¿Cuál es el curso de acción? El doctor Ayers ordenó un tratamiento con corticosteroides para frenar la hemorragia. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué no lo supieron antes? Sí, hemos visto especialista tras especialista. ¿Por qué tardaron tanto? Hay algo. Podemos llamar a quien sobrevivió y a sus médicos para ver qué funcionó. Lo haremos. Como dije, haremos todo lo que podamos para ayudar a Hope a sobrevivir. Necesito un minuto. Arthur. ¡Ey! Superaremos esto juntos. Pensé que después de todos los especialistas que vimos y los doctores con los que hablamos, tendrían algo mejor que eso. Esto no se ha acabado. Esto no ha terminado. Lucharemos contra esto como luchamos contra todo. Parece que nos dicen que no hay nada que podamos hacer, que estamos desamparados. Está bien. Somos familia, estaremos juntos. No está juntos. Bien, no estaremos está bien. Con ella, o simplemente irte. ¿Qué? Tal vez sirva de algo. No, no creo. No es lo entiendo. Estupidez. Esa cosa no sirve para nada. Miren a Lily. Parece deprimida. Necesita un cambio de ropa. Yo iré. Oh, qué triste. Miren a la boba Lily. ¿Dónde está la pequeña Hope? ¿Enferma otra vez? Tu hermana siempre está enferma. ¿Qué le pasa? ¿Eh? Bien, seré honesto con usted. Por lo que veo, Hope no va a pasar de esta noche con el daño en su corazón y pulmones. Esto podría ser demasiado para que lo supere. Lo siento mucho. Hola. ¿Por qué tan deprimido? ¿La verdad? Siempre es un buen comienzo. No lo entenderías. No puede ser tan malo. Sí, bueno, tú no eres un padre cuya hija está a punto de morir. Bueno, no lo soy, pero mi papá sí. Y es como un héroe para mí. Tienes una buena sonrisa, chico.
Es contagiosa. Sé contagioso. Comparte la alegría con tu familia. Hola, hermosa. Bien, ya es muy tarde. Lily necesita dormir. Creo que ya está muy cansada. Vamos a casa a dormir, Lily. Mañana debo ir a la escuela. Adiós, mami. Adiós, Lily. Volveremos mañana. De acuerdo. Adiós, cariño. Adiós, mamá. Hola, señorita. Soy Rafael. ¿Cómo se llaman? Soy Ana y ella es... Hope. Dios me dijo que debo darle un regalo muy especial a una niña muy especial. Y parece que tú eres esa niña especial. ¡Vaya! ¿Cómo se dice Hope? Thank you very much. Sí, eso decimos nosotros. Rafael, ¿sí? ¿Qué haces aquí? Yo soy consejero. ¿Qué es un consejero? Un consejero es alguien que habla con la gente de sus problemas y los ayuda. ¿Eso no es un terapeuta? Bueno, es más o menos lo mismo. Hola, Hope. Tu madre y yo tenemos un regalo muy, muy especial para ti. ¿Un regalo para mí? Uh-huh. ¿Es tu cruz favorita? ¿Segura que quieres dármela? Estamos seguros. Tú te la mereces mucho más. Es muy bonita. ¿Me la pones? Sí, es... muy bonita. Hope, cariño, recuerda, siempre serás nuestra pequeña luchadora. Siempre te amaré. Yo también, papá. Oigan, necesitamos un doctor. ¡Un doctor! ¡Por aquí! ¡Por favor!
siento mucho. Julian, estoy bien, pero ¿qué hacen aquí? No queríamos asustarte. No se preocupen. ¿Cómo lo estás llevando? No lo sé. ¿Cómo se supone que siga sin ella? Ella era mi mejor amiga, incluso si a veces no la trataba así. Si tuviera una segunda oportunidad, la trataría mejor, mucho mejor. Siempre estaría sonriendo y me encargaría de eso. No pienses así. Sí, ella te amaba. Ella aún te ama. Y nada cambiará eso. Es tu hermana. Es el vínculo más fuerte que hay. Mientras no la olvides, ella nunca se irá. Manténla en tu corazón. Puede que no sea lo que quieres, pero la vida te da lo que necesitas. Siempre tuvo un corazón muy grande. Siempre ayudaba a la gente, ¿no? Sí. Aquí estamos. Si nos necesitas, sí. Gracias. No hay de qué. Oye, ¿podemos hablar de Lily? No creo que ella... Solo... Tenemos que superar esto. Podemos
superarlo. Por favor. Está bien. Pero tenemos que hablar de ella. Como una vieja plática de chicas. En realidad creo que le haría bien. Y quién sabe, tal vez también lo necesitamos. Está bien. Bien. Bien, bien. Oye, Lily, cariño, ¿puedes venir? Tenemos que hablar. Lily, tenemos que hablar de Hope. Sabes que ya no está con nosotras. Está con Los Ángeles. Pero sigue con nosotros aquí. Yo sé eso, mami. Mucha gente ha estado diciéndolo. El vecino Julian me lo dijo la semana pasada. Y la abuela. Sé que lo escuché de alguien más también. Lily, en serio, tienes que entender. Ella no se fue. Me visitó en la noche. Como ustedes dijeron. Hola, mami. Está con nosotras en espíritu. No se fue, mamá. En serio, está justo aquí. Ah, sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Está orando por paz para nosotras con el collar que le dio papi. Le gusta mucho. Lily, ¿por qué no vas a tu cuarto y dejas de pensar en eso? ¿Está bien? Vamos, Hope. Podemos jugar con mis muñecas. Mamá, ¿cómo pudo haberlo sabido? ¿Se lo dijiste? ¿Decirle? Ni siquiera sabía que se lo diste. Iba a decirle. Creo que Hope sigue con nosotras. En serio, con nosotras. Ahora no sé qué está pasando. Solo sé que cuando desperté a Lily para desayunar, dijo que Hope vendría con ella y que quería sentarse con nosotras. Y pensé que se refería a nuestra presencia. Pero se refería a físicamente con nosotras. ¿Qué? Y no supe cómo decírselo. Así que no quería hacer que se molestara o que se pusiera triste. Así que dije, cuantos más mejor. Respira, respira, superaremos esto juntas. Cariño, lo siento. No deberías estar triste, papi. Hope no quiere que estés triste. Cariño. Siempre está con nosotros. Siempre. Lo sabes, ¿verdad? ¿Te refieres a que está en este cuarto con nosotros? Sí, ella está justo aquí. ¿Quién te dijo eso, cariño? En realidad, todos me lo dijeron. Los chicos de la escuela, la familia. Mamá me lo dijo, pero lo sabía antes de que me lo dijeran. ¿Tu mamá dijo eso? Sí. Pero papi, ¿a dónde vas? Oye, ¿qué le dijiste? Wow. Oye, relájate. ¿De qué hablas? Lily, piensa que ve a su hermana por toda la casa. Intenté explicárselo, es solo que... Después de todo... Lo que ha pasado en esta casa. Escucha, le dije que Hope está con nosotros y lo creyó de verdad. Nuestra hija piensa que ve a su hermana en su cama junto a ella. Tiene que entender que Hope se fue, que murió,
¿Y si no se fue? ¿De qué estás hablando? No lo sé. Dijo algo sobre el collar de Lily. El collar. ¿Cómo pudo saberlo? Alguien debió decirle. Mi mamá no lo sabía para decírselo. No puedo creer que tengamos esta conversación. No tiene sentido. ¡Arthur! Mamá. Me estoy volviendo loca. Niños y niñas, nos divertiremos mucho hoy. Jugaremos hockey. Ellos son los líderes. Les enseñarán cómo tomar el palo de hockey y cómo lanzar la bola por la cancha. ¿Dónde está Lisa? ¡Natalie! No creo que necesiten estar junto a Madison y Stacy. No están poniendo atención. ¿Por qué no se unen al equipo de Lily? Señora Capetillo, ¿viene por un segundo? Sí, cariño. Mi hermana está aquí, así que... Bueno, ¿dónde está tu hermana? No la veo. ¿Volando en aerolíneas, espíritu, con tu papá? ¡Natalie! ¡Corre una vuelta! No. Vamos, ¿a dónde no. vas? No. Vamos, no. No, no es así. No, no tiene sentido. No tiene sentido. No, no, no estoy, estoy de acuerdo. De acuerdo. Ay, no tengo idea. No estoy de acuerdo. Ok, shh, cállense. Silencio, ella está aquí. No lo sé, nada. Me parece demasiado. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¿Quieres ser nuestra amiga sí, claro, o no? Claro, es solo que... No sé si pueda hacerlo. Claro que puedes. Pero... Pero nada. Ok, es su culpa. Así que deja de tener miedo. No, tengo miedo. Es solo que... Es un poco cruel. ¿Cruel? Cruel es meterse en problemas todos los días por nada.
Yo creo que deberías hacer menos eso. No es tu fuerte. Como sea. Vamos, háganlo. Ve, no te sientes. Lo siento. Siento no haber sido una mejor hermana. Lo siento por no haber podido hacerte sentir mejor. Siento no haber podido sanarte. Quiero volver a como era antes. Recuerdo que todo el día éramos solo las dos, nadie más. Vestíamos a nuestras muñecas y corríamos junto al río. Jugábamos afuera y olvidábamos todo. ¿Y ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué tú? ¿Por qué tuviste que dejarnos? ¿Por qué me dejaste? ¿Cómo podré ir a casa sin ti? ¿Cómo voy a poder? ¿Cómo voy a poder? Está ahí dentro. Wow, Hobbs nos envió. Sí, Hobbs nos envió. ¿Por qué están haciendo esto? Natalie las está obligando. No tienen que ser como ella. La verdad es que pensamos todo esto solas. Es cierto. Hop nos visitó en la noche. Es todo verdad. ¿Qué? ¿Solo pensabas que hablaba contigo? Dijo que estarías aquí sola en el almuerzo. Y aquí estás, sola en el almuerzo. Estás ahí, ¿no? No seas un fantasma como tu hermana. Oye, te extraño. De verdad te extraño. Está bien, Lily. No actúan como ellas a mismas. Pero tú siempre puedes ser tú. Y nos tenemos a nosotras. Siempre. ¿Estás susurrando? Susurra más fuerte. Tal vez alguien te escuchará. ¿Con quién estás hablando? No es con nosotras. ¿Ahora no puede hablar? ¿El gato te comió la lengua? No estoy sola. Nunca estoy sola. Tengo fe, esperanza y su amor. Y él ve todo lo que hacen, por cierto. ¿Chicas? Oh, sí, claro. ¿Todo lo que hacemos? ¡Maduren! Hola, tonta Lily. Gracias por meterme en problemas en la clase de hoy. Siempre tienes que hacer eso. Ah, hola, Natalie. Mi nombre no es tonta Lily, solo es Lily. No importa, no me importa. Oh. Y solo me preguntaba por qué siempre te metes en problemas con la señorita Capetillo. No quise hacerlo. Tal vez si hablaras menos y pusieras más atención, no te meterías en problemas en la clase. Tal vez si no estuvieras hablando con nadie, no me meterían tantos problemas. ¿Ven a alguien? Yo no veo a nadie. Quiero decir, ¿este lugar es solo para ti y tu hermana fantasma? Tienes razón, Hope. Sí, lo es. Pero dice que pueden tomar el té con nosotras si quieren. Nos gustaría que nos acompañen. ¡Vaya, qué tonta! ¿Ven a alguien ahí? Porque no veo a nadie. No, no veo a nadie. ¿Ves a alguien ahí? Hay algo mal con esta chica. Sí, en verdad. Tal vez es de esas personas locas que tienen que ir al manicomio. Sí, vámonos antes de que nos contagie, chicas. Está bien, Hope. No me importa lo que piensen de ti. Oye,
¿Estás bien? Estoy bien, gracias por ayudarme. No hay de qué. Soy Michael, él es Ethan. Lily. ¿Siempre son así? Sí, pero está bien. Sí, no, no está bien. No deberían tratarte así. No saben qué están haciendo. Mi mamá dice que la gente herida lastima a los demás. Sí, pero mi papá dice que la gente herida ayuda a los demás. Me gusta más lo que dice tu papá. Ven. Vamos, a sentarte, puedes con, sentarte nosotros. Con nosotros. ¿Suena bien? Hola, cariño. Pensé que la abuela iba a recogerme. Bueno, me sentí mejor y pensé en aprovechar el momento y sorprenderte. ¿Qué tal tu día? Bien, pero me metí en problemas sin razón en matemáticas. ¿En serio? ¿Por qué? Stacy y Madison estaban hablando y me metí en problemas por eso. Ah, y Lily tiene una amiga imaginaria, así que tuve que sentarme con Josh. Natalie, no es bueno hablar de otros así. Lily está en duelo y... la gente tiene duelos diferentes. No es excusa para que actúe como si tuviera 5 años y finca que tiene un amigo imaginario. Bien, señorita exigente. ¿Cómo te sentirías si perdieras a tu abuela o tu mejor amiga? Como sea. Solo vamos a casa a aburrirnos. Lo sé. Estaba llorando mucho. Tenemos que darle un apodo. Oye, Linda, ¿quieres ver una película? Oh, espera un segundo, Madison. Natalie, cariño. ¿Qué? ¿No ves que estoy hablando con alguien? ¿Qué? Sorpresa. ¿Quieres ver una película conmigo? ¿Como antes? Está pasando Alice in Wonderland. No soporto esa película. ¿Qué? Te encantaba esa película. No, si hice palomitas con la mantequilla del cine. Huele. Vamos, Nat. Odio esa película. Es muy infantil y lo sabría si no estuvieras enferma en el hospital todo el tiempo. Solo era mi mamá intentando pasar el rato conmigo. Nat, disfrutaría mucho tu compañía. Si cambias de opinión, estaré en el sofá. La extraño. Todos. También te extrañamos a ti.
Nadie quiere esto. Pero nuestra hija te necesita y yo necesito a mi esposo. Necesito que vuelvas. ¿Cómo está todo en el cielo? Es genial, está soleado ahora. Seguro porque tú estás ahí. La comida de la escuela es asquerosa. ¿Por qué no te puso algo tu abuela? Dijiste que hace los mejores sándwiches. Porque estoy con mi mamá. ¿Lo recuerdas, tonta? Lo siento. No se sentía bien en la mañana, así que tuve que caminar a la escuela y me dio dinero en lugar de almuerzo. Tengo que comer esta basura. No te preocupes, Nat. El almuerzo es para perdedoras. ¿De qué estás hablando? Creo que hablan de ti. Claro que sí. Siempre soy yo. No hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Has intentado ignorarlas? Te lo he pedido muchas veces. No puedo ignorarlas. Es muy difícil. Siempre están ahí, ¿sí? No hay nada que pueda hacer. Prueba los nuggets de pollo por primera vez. ¡Qué asco! Son los peores. Debes tener un nugget en lugar de cerebro. No, Hope. Si tan solo supieras lo crueles que son. Miren todos, la loca está hablando con su hermana fantasma otra vez. Tonta Lily, ¿por qué no le preguntas a Hope cómo está el clima allá? Son groseras, hermana, ¿recuerdas? No merecen tu atención. Mean girls don't remember what they said. Sticks and stones may break my bones. No one ever warned me about words. I smile and I pretend it doesn't hurt. But the older that I get, it just sí, lo sé, ¿verdad? Veo al sargento. Acaba de estacionarse. Te hablaré más tarde, ¿sí? Muy bien. Sí, hablaremos de eso después. Bien, cuídate. Adiós. Hola, sargento. ¿Cómo va todo? ¿Qué pasó? Bueno, parece un accidente. No vemos señales de juego sucio, pero tendremos que esperar a lo que diga el coronel. ¿Alguna identificación? Sí, el oficial Luis la tiene. ¿Cómo va señor, todo? Melissa Sanders, la fallecida. Contactamos a los familiares. Tenía una hija de 10 años. ¿Algún esposo, novio, ex esposo? No, señor. El padre desaparecido desde el nacimiento. La abuela aceptará toda la responsabilidad de la niña. ¿Notificaron al forense? Sí, sí, señor. Bien. Entonces ya terminamos. Bien. Bien, vamos. Vamos. Hola, hola, volví. ¿Cómo se portó? Genial, como siempre. Espero que no te haya dado muchos problemas. Puede ser muy dura. Nada de eso. Es un ángel. Terminó su tarea a las 4, organizó un poco su cuarto y ahora vemos su show favorito mientras comemos pizza. Es una buena niña. No crea en las percepciones de los demás. Bien. Y me disculpo por la pizza. A veces es más fácil que cocinar y limpiar tú misma. También lo pensé. A veces lo simple es lo mejor. Ah,
Gracias, gracias por venir de último momento. Eres una bendición, Sara. No hay problema. Y lamento mucho lo que están pasando. Si necesitan algo, cualquier cosa, dígame. Estamos bien ahora, pero definitivamente te avisaré. Oye, estoy a una sola llamada o un mensaje. No lo dudes, no estás sola. ¿Has hablado con mamá? No suele hacer esto. Ya debió haber llamado. ¿Está en el hospital, abuela? Lo siento, pequeña. Tu madre... Tu madre tuvo un accidente hoy. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? ¿Puedo verla? ¿Qué le pasó? No lo logró. ¿Qué? ¡No! ¡No, no es cierto! ¡No, si lo logró, eso no es cierto! ¡Quiero verla! ¡Quiero ver a mi mamá! Todo estará bien. ¡Déjame ver a mi mamá! Todo estará bien, cariño, lo prometo. Estaremos bien, cariño. Lo prometo. Solo quiero ver a mi mamá. Lo sé. Todo estará bien. No puedo creer que haya vuelto a la escuela. Lo sé. Intenté hablar con ella en clase, pero la señorita Capetillo me dijo que no. Pero fue raro. Nat siempre es rara. Ha estado actuando más raro de lo usual. No lo digas. Ya lo sabemos. Sí, lo sé, pero yo solo... Shh. Cállate. Ya viene. Hola, Nat. ¿Cómo estás? Horrible. ¿De qué otra manera llevaría la pérdida de mi madre? Todo estará bien. Estamos aquí para ti. Sí, cuando nos necesites. Y tu mamá sabe cuánto la amabas. Ustedes no entienden. Siempre discutía con ella. Y, sin razón, le hice pasar un momento difícil. Así que no sé si sabía cuánto la amaba. Siempre intentaba estar conmigo. Pero yo... lo arruiné. Ella lo intentaba. Es solo que siempre quería hacer mis cosas. Se esforzó mucho sin importar por lo que estaba pasando. Y nunca pensó en ella misma. Solo en mí. Era la mejor mamá del mundo. Y ahora se ha ido. ¿Estás bien, Natalie? ¿En verdad ves fantasmas? Si te refieres a mi hermana Hope, sí. Hablo con ella todos los días. ¿Por qué? ¿Vas a burlarte de mí otra vez?
¿Sabes por qué no vine a la escuela la semana pasada? Escuché que algo le pasó a tu mamá. Lo siento. Mi mamá murió la semana pasada. Es mi culpa. ¿Cómo podría ser tu culpa? Puede ser cruel, pero no tanto. No se había estado sintiendo muy bien. Tuve que quedarme con mi abuela algunas veces. No entiendo por qué es tu culpa. Le pedí que lavara mi playera favorita para las fotos de la escuela. Sabía que no se estaba sintiendo bien. Debí lavarla yo misma o ayudarla, pero yo... Tuve un accidente mientras lavaba mi estúpida playera. Quiero decirle que lo siento, que la amo una última vez. ¿Por qué eres tan especial? Natalie, ella está aquí. Solo necesitas creer. Tienes razón, hermana. ¿Qué dijo? Que hay tres cosas que duran para siempre. Fe, esperanza y amor. Y lo más importante es el amor. Un año más tarde. Bueno, lo agradezco. Gracias, gracias. Hola. Hola. Jim se porta muy bien. Oigan todos, solo quiero decir, bueno, queremos agradecerles mucho por estar aquí hoy para celebrar nuestro hermoso, hermoso regalo. Somos muy bendecidos. Gracias. Salud. Gracias. Señor Reynolds, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Dónde está Lily? ¿Cómo está? ¿Sabes qué? Es una buena pregunta. No sé dónde está, pero está bien. Bueno, ven, vamos a buscarla. Gracias, señor Reynolds. Adiós. Gracias por venir. Hola. Hola, mamá. Hola, cariño. No sé dónde está Hope. Tal vez deberías ir a buscarla. Es que es extraño. Ella usualmente está junto a mí. La encontrarás. ¿Segura que tienes que irte? Y ahora tienes a una bebé, Faith. Ámala como me amaste a mí. La voy a cuidar como te cuidé a ti. Lo prometo. Te amo, hermana. Nunca te olvidaré, Hope. Papá tenía razón. Eres la mejor hermana del mundo. Quiero que ahora seas eso para Faith. Lo seré. Te amo. Hope. Hope. Lily. Es hora de irnos, cariño.